agradezco de verdad muchísimo esta invitación. Para mí es un privilegio estar aquí en la Facultad de Ciencias Políticas con ustedes. Les agradezco mucho a sus compañeros que sé que se echaron un tirito ahí muy importante para lograr finalmente este evento. Yo les agradezco también mucho a ustedes que estén presentes aquí. Definitivamente, cuando la gente me pregunta ¿para quién hiciste el libro de los señores del narco? Pues no lo hice para los señores del narco. No lo hice para el presidente Felipe Calderón, no lo hice para Joaquín Guzmán Loera, lo hice para ustedes. Lo hice para los jóvenes de ese país, en donde recae la responsabilidad y en donde recae la única esperanza que tenemos de que este país deje de ser un país de corruptos, un país de narcos, y donde aprendamos a ser una sociedad realmente honesta, una sociedad de primer mundo. El tema del narco es un tema que yo no conocía, es un tema del que fui conociendo a lo largo de 5 años de investigación periodística. Este libro, Los señores del narco, que salió en diciembre pasado y que ya lleva más de 90.000 ejemplares vendidos, que en México es una cifra importante, una cifra récord. Muchos de estos libros vendidos en la comunidad de estados de mexicanos, en la comunidad hispana en Estados Unidos, donde también se vive de otra manera las consecuencias, el daño colateral de esta llamada guerra contra el narcotráfico. No estaba especializada en el tema, me fui especializando poco a poco, casi por azares del destino, hasta que terminé por comprender que hoy en México no hay ni un solo tema nacional que no pase por el tema del narcotráfico, ya sea el mundo del espectáculo, el mundo de la cultura, el mundo del deporte, el mundo del arte, el mundo de la política, el mundo de la religión. Llamen el ámbito que le llamen, no hay en México actualmente ni un solo espacio en este país que no esté cooptado por el narcotráfico. En el narcotráfico no se haya infiltrado y controle hoy muchos de los hilos que manejan esos diferentes puntos de nuestra vida cotidiana. Inicié esta investigación casi de manera accidental. Yo no imaginaba con qué me iba a terminar encontrando cuando una funcionaria de la UNICEF aquí en México me da el tip a mediados del año 2005, que ahí en una lejana región de México llamada el Triángulo Dorado, donde confluyen los estados de Chihuahua, Sinaloa y Durango, había niños entre 9 y 10 años de edad que estaban siendo explotados en campos de siembra de marihuana y amapola. Yo, cuando viajé a esta zona del país, que reconozco mi supina ignorancia, que era la primera vez que yo escuchaba este nombre, el Triángulo Dorado, cuando me traslado hacia allá después de haber hecho una serie de contactos con sacerdotes y maestros, porque no hay otra manera de entrar a este lugar del país si no es con la seguridad de algunos contactos confiables para poder entrar y que uno no termine ejecutado. A mediados del 2005 todavía se podía entrar a esta región del país, hoy está totalmente tomada, cooptada, controlada por el narcotráfico y es prácticamente imposible llegar a este lugar. Cuando yo llego a Guadalupe Hidalgo, un municipio enclavado en esta región del Triángulo Dorado, iba yo con una estúpida fantasía de que me iba a encontrar, cuando me hablan de explotación infantil, yo imagino campos prácticamente de trabajo forzado para los niños y ese tipo de cosas, ¿no? Yo en mi ignorancia citadina, total. Pero me conté con una realidad absolutamente diferente, que me cambió para siempre mi visión de lo que era el narcotráfico, de lo que yo entendía que era el narcotráfico. Y me encuentro con una sociedad donde el más del 90% de las familias vive de eso, vive de la siembra de marihuana y amapola, de eso come, de eso han comido durante generaciones. Los niños no eran explotados propiamente dicho en los campos agrícolas de marihuana y amapola, sino ellos anhelaban llegar a esa etapa de su vida, los varones, los niños varones, de poder ingresar en la economía familiar y acompañar a sus padres
a la siembra y cosecha de estas, de esos cultivos ilegales, sin ninguna noción de si son ilegales o no, o qué pasa con esos sembradíos, si al padre le pagan el precio justo por estas siembras o no, simplemente lo entienden como si su bisabuelo lo hacía y su abuelo lo hacía y su padre lo hacía. Lo único que ellos sueñan es llegar a poder hacerlo, porque es la manera en que se convierten en hombres y entran a todo este rol económico de la población. Los niños se sentían orgullosos de participar en eso. Su único sueño es traer una metralleta, un radio, una camioneta y muchas esposas. Sin que el gobierno absolutamente hiciera nada para impedirlo, en las cañadas ahí de la Sierra Madre Occidental, aunque la parte de arriba suele ser fría en algunas épocas del año, abajo, en el corazón de las cañadas, son climas húmedos donde incluso crece la papaya, la guayaba, casi de manera espontánea. Yo le preguntaba a la gente, bueno, ¿por qué en vez de dedicarse a estos cultivos ilegales no se dedican a sembrar este tipo de mercancías que son legales, que les producen menos conflictos? Y decían que no pueden hacerlo, que no han podido hacerlo porque el gobierno nunca les ha puesto una carretera para poder sacar a tiempo los productos y poder llevarlos a los lugares de venta. Fui entendiendo poco a poco que este es un círculo perfecto. En este triángulo dorado vive una población donde la mayoría de los niños no rebasa del tercero o cuarto de primaria, por la razón que les acabo de explicar, porque a diferentes niveles del ciclo escolar los padres llegan, los sacan, se los llevan durante semanas a la siembra, después los regresan y los niños nunca pasan de año. Se quedan permanentemente en tercero o cuarto de primaria. Uno de estos niños, hace muchas décadas, fue el que hoy es considerado por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos como el narcotraficante más poderoso de todos los tiempos. Joaquín Guzmán lo era, el Chapo Guzmán. Él, como muchos de estos pequeños niños que están por centenas, por millares en esta región, alguna vez fue también llevado por su padre a este tipo de siembras y cosechas. Alguna vez a él le tocó ser el eslabón más frágil de esta cadena. Entonces comencé a preguntarme, ¿cómo uno de estos niños, qué hace que uno de estos niños que apenas saben leer y escribir, que apenas saben multiplicar, que apenas saben lo que es la vida, pueden convertirse en unos narcotraficantes, unos capos de talla mundial, como este sujeto, como Joaquín Guzmán lo era? Después de haber realizado esa investigación a finales de ese 2005, una llamada casi milagrosa, me llama el abogado del subdirector del penal de Puente Grande, que entonces estaba preso en el penal de Oriente, en el reclusorio Oriente aquí de la Ciudad de México, y me dice que su cliente le urgía hablar conmigo. Yo, como nunca digo a nada que no, yo cuando siempre que hay una noticia en puerta, acudo, voy con este subdirector, y parte de lo que me narra es, por supuesto, lo obvio que iba a decir: soy inocente, ¿no? Y dije, bueno, pues te puede decir misa, ¿no? Pero yo, como sé que usted es inocente, sé un montón de pruebas, y el carrito de lavandería donde se fugó el Chapo Guzmán, si Fox ya dijo que ustedes son culpables, que había fiestas, había orgías, había droga, que el Chapo Guzmán hacía lo que quería en el recluso. Y me dijo, es verdad, el Chapo Guzmán, por nuestra culpa, se apoderó del penal. Y sí, había mujeres, había droga, había fiestas de Navidad, etcétera, etcétera. Venían las amantes, venían las novias, venían las esposas. Desfilaba ahí todo el mundo, hasta gobernadores iban a visitar. Pero no lo sacamos. Nosotros no teníamos el poder para sacarlo. El poder para sacarlo venía de más arriba. Finalmente me da acceso para que yo le creyera lo que me estaba diciendo, porque ustedes entenderán que una persona de investigación no solo puede confiarse en los dichos, sino en los hechos, en algo más o menos más documentado. Bueno, tengo acceso al expediente. Yo diría, presumo que soy la única periodista que tiene el expediente completo de la llamada fuga del Chapo Guzmán. Me queda claro perfectamente que lo que estaba diciendo el subdirector de Puente Grande, quien por cierto hoy está ya en libertad junto con el director de Puente Grande también, todos los funcionarios del penal de Puente Grande hoy gozan de total libertad porque fueron liberados por los jueces, porque al final de cuentas nunca se les pudo comprobar que participaron en la liberación del Chapo.
Leyendo ese expediente pude entender que el Chapo no se fugó del penal de Puente Grande, ni en un carrito de lavandería, ni ninguno de esos mitos que ha inventado el gobierno de Vicente Fox y que sostiene el gobierno de Felipe Calderón por conveniencia, sino que el Chapo Guzmán fue sacado por el gobierno de Vicente Fox, que empezó a ser protegido desde el primer día que sale del penal, donde Genaro García Luna y Jorge Enrique Tello Peón, hoy secretario de Seguridad Pública, uno y el otro, uno de los principales asesores en materia de combate al narcotráfico del presidente Felipe Calderón, van, le abren la puerta y le dicen: señor, ya puede usted salir. A lo largo de todos estos años, de 5 años de investigación periodística, fui entendiendo de qué se trata esta llamada guerra contra las drogas. Y fue entendiendo que es una guerra falsa. Y pude ir documentando que es una guerra falsa. Esta guerra es una guerra entre narcotraficantes, en la que el gobierno de Vicente Fox y en la que el gobierno de Felipe Calderón decidieron ser cómplices de un grupo de esos narcotraficantes. Por eso hoy en México, en esta década, no ha habido solo 50.000 muertos. Ha habido más de 60.000 muertos si contamos los poco más de 9.000 que hubo en el sexenio de Vicente Fox. Porque fue ahí donde inició la guerra del narco, donde ya nadie lo recuerda, pero fue ahí, ni siquiera el propio Vicente Fox. Pero fue ahí donde inició los programas estos de México Seguro. Fue ahí donde empezó la toma de plazas de los cárteles enemigos del Chapo Guzmán, primero Tijuana, luego Tamaulipas. Ahora el presidente Felipe Calderón ha continuado con esta falsa guerra contra las drogas por corrupción, por entregarle, por venderle el país a un cártel. ¿Qué era lo que había pasado? Y lo pude documentar. En los gobiernos anteriores, en los sexenios anteriores, en los gobiernos del PRI, por lo menos desde el gobierno de Luis Echeverría en la década de los 70, hasta el último día del gobierno de Ernesto Zedillo, los gobiernos del PRI habían protegido a todos los cárteles por igual. Eran, por llamarlo, unos presidentes polígamos. A todos les daban concesiones, con todos negociaban, a todos, de todos recibían dinero, para todos había canonjías, para todos había permisidad de traficar la droga como quisieran. Con algunas pequeñas reglas, como es: no se anden matando, no anden haciendo demasiado ruido, no dejen la droga en México, pero de ahí en fuera ustedes pueden traficar lo que se les pegue la gana. Esta complicidad iba desde poner banderines en los cultivos de droga cuyos sembradores pagaban impuestos al gobierno federal, hasta el pago de campañas políticas, hermanos, padres de expresidentes de la República que se sentaban a negociar con los cárteles de la droga como si nada. ¿Qué fue lo que cambió cuando el gobierno de Vicente Fox permite la liberación del Chapo Guzmán? Por primera vez en México se rompen todos los equilibrios. Y cuando el gobierno federal decide proteger a uno y cazar a los otros cárteles, que durante muchas décadas se habían manifestado con muy poca violencia, que fueran relativamente pacíficos, no significaba que estuvieran desarmados. Y lo que decidieron hacer es: tú me estás atacando no porque actúes tu gobierno como un actor imparcial, me estás atacando porque estás asociado con el otro cártel. Y por eso se exacerbó la violencia. Yo pude hablar con integrantes de estos cárteles, con integrantes de todos los cárteles. Hablé con gente del cártel del Golfo, hablé con gente muy cercana, uno de los hombres más cercanos a Heriberto Lascano, hablé con gente de Arturo Beltrán Leyva, hablé con gente del Chapo Guzmán, hablé con gente del Mayo Zambada. Y todos coinciden en esta misma historia, unos y otros, incluso los beneficiados, señalan lo mismo. Pueden tener acceso a documentos de este gobierno, del gobierno de Felipe Calderón, donde es clara que su estrategia contra el narcotráfico es proteger al Chapo Guzmán y combatir a sus enemigos. Y como los enemigos no están mancos, ha iniciado esta guerra por el pastel, esta guerra por el territorio mexicano, donde los ciudadanos como ustedes y como yo hemos quedado en medio de este fuego cruzado, en medio de los intereses corruptos de un gobierno que decidió pactar con un narcotraficante. Cada vez que el presidente Calderón dice: yo no pacto con los narcotraficantes, él sabe que miente. Él sabe que miente. Tan sabe que miente. Tan todos ellos saben que miente.
que hasta la fecha, les comento, ya va a cumplir un año de ventas el libro Los Señores del Narco, y aunque me ha ganado amenazas de muerte, y aunque ha propiciado que desde que el día que salió a la luz el libro yo no viva, ni yo ni mi familia vivamos en paz, aunque ha habido atentados y ese tipo de cosas, no he tenido ninguna demanda judicial o de difamación aquí en México o en el extranjero. Y porque el presidente sabe que lo que estoy diciendo es verdad. Lo menos que se podría decir del señor Felipe Calderón, aparte de ser el presidente de la muerte, es que es el presidente más corrupto de todos los corruptos que han pasado por este país. Cuando él se sienta con los empresarios, cuando él se sienta con su equipo más cercano, él dice que es mejor tener a Chapo Guzmán como interlocutor, como un único interlocutor con el narcotráfico, que está dialogando con Ocho. Sí, pero hoy el señor Calderón no solo tiene que dialogar con Ocho, tiene que dialogar con 80, porque por cada cabeza de los cárteles enemigos que ha cortado, salen 20 más. Y estamos en una situación de absoluto descontrol. Aparte de esta droga que están viviendo los grandes cárteles, el cártel de Sinaloa contra el grupo de Héctor Beltrán Leyva, y el cártel de Sinaloa contra los Zetas, y la familia contra el cártel del Golfo, y todos contra todos. Aparte de esta guerra de alto impacto, tenemos una guerra de bajo impacto, provocada por todas estas células que se han ido desprendiendo de cada líder de los cárteles enemigos capturado, donde cada uno cree que puede ser un capo, donde cada uno cree que puede ser el Chapo, donde ya ninguno de estos pequeñas células habla ni con Heriberto Lascano, ni con Héctor Beltrán Leyva, ni con el Chapo Guzmán. Creen que ellos pueden hacer lo que se les pegue la gana. ¿Por qué? Porque además de tener un gran mercado de narcomenudeo, del que poco se habla en México, cómo ha crecido simplemente el consumo de drogas en mujeres de 2 a 18 años, ha crecido un 200% en los 5 años de la guerra contra el narco de Felipe Calderón. Aparte de ese narcomenudeo creciente que les da a estas pequeñas células un poder económico, está todo este tráfico de armas, donde apenas la semana pasada, he visto que el tema no ha salido a la luz pública, la semana pasada, antepasada, ahí en la ciudad de Guadalajara, donde en las próximas semanas se va a llevar a cabo los Juegos Panamericanos, encontraron a un lanzamisiles, detectaron a una de estas pequeñas células de jovencitos que no pasan de los 18 y 22 años, un lanzamisiles cargados nuevamente. Es el cuarto que encuentran en Guadalajara en lo que va del año. Entonces estamos hablando de que esta llamada guerra contra el narcotráfico es una gran mascarada, auspiciada por los diferentes niveles de poder que componen este gobierno. Por un lado están los políticos, por otro lado están los narcotraficantes, y por otro lado grandes empresarios que durante décadas se han quedado incrustados el sistema económico mexicano, grandes empresarios, porque se requieren grandes empresarios para lavar toda la cantidad de dinero. Cuando yo estaba hablando con los contadores, con los abogados, con los banqueros de estos narcotraficantes, prácticamente se burlaban de mí y decían, bueno, pero ¿y dónde esconden el dinero? ¿O cómo requieren? Pues ¿cuántas concesionarias de autos o cuántas loncherías se requieren para...? Se burlaban de mí, estás equivocada. Los bancos que están asentados, los bancos que hoy todos el mundo sabemos prácticamente son del Banco Internacional y no es Banca Mexicana, se disputan, se pelean por el dinero del narcotráfico. Que un banco dice, bueno, yo te cobro el 7% por meter tu dinero al sistema económico globalizado y te lo mando a algún fondo de inversión internacional donde todo se diluye. No, yo te cobro el 5%, no, yo te cobro el 2%, por supuesto, el mejor postor, el que cobra la menor comisión, todo por debajo de la mesa, por supuesto, es el que se lleva el gran cañonazo de dinero sucio del narcotráfico. Cuando hablaba con estos hombres me decían que solo las grandes empresas, solo los grandes empresarios pueden tener esas inyecciones de dinero y disfrazarlas de diferentes formas de ingresos y egresos para que no sea tan visible. No, en México, porque a México les vale gorro, saben que ellos pueden hacer lo que se les pega la gana. Lo que les preocupa de vez en vez es a nivel internacional que todas estas inyecciones de dinero no se vean tan cínicas. Solo los grandes empresarios pueden hacer este tipo de cosas. Y yo en el libro de Los Señores del Narco
hablo justamente de esos hombres, hablo de que en México no existen solo esos, solo el Chapo Guzmán, el Mayo Zambada, la Mano con Ojos, Heriberto Lascano, y etcétera, todos los apodos que ya lo sabemos una y otra vez que nos repite el gobierno como los malos de la película. Sí, esos son parte de los malos de la propia película, pero tienen sus cómplices, los otros señores del narco, los que no aparecen en las carteles de la DEA ni del FBI como los más buscados, como Genaro García Luna, el secretario de Seguridad Pública Federal, como Jorge Enrique Tellón Peón, como los Vázquez Raya, que estacionaban en sus hangares en la década de los 90 los aviones llamados Carrillo Fuentes y de Chapo Guzmán, como varios políticos que menciono ahí, como el propio hoy aspirante a la presidencia de la República, el senador Mario Fabio Beltrones, que cuando era gobernador permitió que a pocos minutos de la capital del estado, cuando era gobernador de Sonora, permitió que a pocos minutos de la capital del estado se construyera una pista clandestina para un Boeing 727, clandestina, y fue destruida no por su gobierno, sino por el ejército, porque les pareció demasiado escandaloso. Y así desfilan los nombres de esos señores del narco, los realmente causantes del problema que estamos viviendo. Terminaré para continuar con los otros compañeros diciéndoles que si no tenemos parte de la desesperanza que yo siento que hay en la gente cuando voy a hacer estas presentaciones, que la gente decía, bueno, ante esos poderes, ante el poder del Chapo Guzmán, que habría que ir a platicar con él a dónde, ¿no? ¿Qué podemos hacer como sociedad para combatir al narcotráfico? Yo lo que quise hacer en el libro Los Señores del Narco es ponerle apellidos, nombre y apellido a gente a la que sí podemos exigir cuentas. A lo mejor Chapo Guzmán no podemos irlo a sacar a su rancho de Culiacán, en Quila, y pedirle cuentas. Oiga, señor, ya deje de estar haciendo tanta matanza en el país. Pero sí solo podemos pedir a los senadores, a los diputados, al presidente de la República, a los secretarios de Estado, a quienes yo menciono con pruebas documentales, con nombre y apellido en el libro. Creo que si como ciudadanos sabemos que este asunto del narcotráfico no está en la estratosfera, sino está aquí, en una realidad cotidiana, en gente, los responsables son gente que tiene que rendir cuentas, y son gente a quienes podemos pedir esta rendición de cuentas, creo que empezamos a entender que el tema está en nuestras manos, y que la solución está en nuestras manos como ciudadanos. Muchas gracias.